La marca Changán nos invitó a Chile, exactamente a La Serena, que queda al norte de Santiago, para conocer al nuevo Changán CS55 Plus. Pudimos probarlo por casi 500 kilómetros para ver qué tal se comporta en diferentes escenarios y para tener una idea de todo lo que este modelo tiene para ofrecer. No se despeguen, que a continuación les contaré todos los detalles. ¿Qué tal, amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Hablamos de una SUV con un diseño muy moderno y futurista, con líneas dinámicas que le dan buena presencia y un look deportivo. Se fabrica sobre la plataforma ARK, lo que le permite medir 4 metros con 51 de largo, con 1,69 metro de alto y 1,86 metro de ancho. Tiene una distancia entre ejes de 2 metros con 65 y una altura libre sobre el suelo de 19 centímetros. Y la maletera, que en el caso de la versión que conocimos tiene apertura eléctrica del portón, ofrece 475 litros de capacidad de carga. Este vehículo forma parte de la nueva era de vehículos de la marca, que ofrecen diseños futuristas y atractivos con mucha tecnología, seguridad y conectividad. Pasando al interior, podemos ver un diseño muy moderno con una configuración similar a lo que podemos ver en un Peugeot 3008, pero en este caso el puesto de conducción es mucho más cómodo y el volante no quita visibilidad hacia el tablero de instrumentos. Es un interior bastante amplio tanto adelante como en la parte de atrás, cuenta con muy buena calidad de materiales y la calidad de ensamble también es muy buena. El diseño está bastante enfocado hacia el conductor y a pesar de contar con dos pantallas en donde se concentra casi toda la información del vehículo, la marca decidió mantener algunos botones físicos para ajustar el sistema de aire acondicionado y tener atajos a la mano con el fin de ser un poco más intuitivo y seguro, sobre todo a la hora de conducir. Tuvimos disponible la versión más equipada, con llave inteligente, acceso fácil, botón de encendido, tablero de instrumentos digital, una pantalla táctil de buen tamaño compatible con Apple CarPlay, cargador inalámbrico, freno de mano eléctrico, asientos forrados en cuero con ajustes eléctricos, sunroof panorámico, entre otros elementos. Por otro lado, en lo que es seguridad, primero cuenta con lo básico: frenos con ABS y EBD, control de estabilidad y de tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, 6 bolsas de aire y ganchos ISOFIX. Y luego, lo más importante, son las asistencias a la conducción, empezando por la advertencia y asistente de salida de carril, alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia y control de velocidad crucero adaptativo con manejo semiautónomo de nivel 2, que pudimos probar en ciudad y en carretera, siendo capaz de acelerar o frenar según sea necesario, manteniendo distancias y reconociendo tanto vehículos como peatones. Y a continuación les contaré cuáles fueron las primeras impresiones detrás del volante. Y ahora, detrás del volante del nuevo Changán CS55 Plus, me he llevado una grata sorpresa, ya que es una SUV bastante agradable de conducir. Tiene una configuración de componentes muy adecuadas para la naturaleza de este vehículo, una dirección eléctricamente asistida que responde bien. Además, el diseño de este volante no solamente le da un look un poquito más moderno, sino tiene cierto tacto, no sé, se le siente bastante deportivo, plano arriba, plano abajo, tiene buena agarre, costuras rojas, es como que mejora de cierta manera un poco la experiencia de manejo. Pero lo importante es que me brinda buena sensación de respuesta y de control, y es suave también para maniobrar. En cuanto a los frenos, cuenta con disco en las cuatro ruedas, con un tacto de pedal también bastante agradable. Se sienten que tiene potencia de sobra para el peso de este vehículo. En la prueba de manejo completa vamos a hablar un poquito más a detalle sobre las cifras técnicas, pero realmente está bien, me brinda bastante sensación de seguridad a la hora de frenar, siempre y cuando no se les exija demasiado. En lo que es suspensión, brinda bastante confort de marcha, tanto en la ciudad como en la ruta. Ofrece buen nivel de comodidad y en la carretera tiene muy buen aplomo, es bastante estable, pero llega a ser un tanto susceptible a los vientos laterales. Cuando entramos en curvas se suele inclinar bastante. Tiene una configuración de suspensión más orientada hacia lo que es confort que lo que es dinamismo. La posición de manejo es bastante agradable, tenemos esta configuración de volante plano arriba, plano abajo, con el tablero de instrumentos digital aquí arriba, con buena visibilidad, vemos todos los datos de viaje bastante claros, tenemos buena visibilidad hacia adelante, buena visibilidad lateral y también muy buena visibilidad trasera. Luego, otra cosa que me gustó bastante es cómo responde el motor. Es un 1.5 turbo con 4 cilindros e inyección directa, capaz de producir 178 caballos de fuerza y 280 Nm de torque entre las 1500 y 4000 revoluciones por minuto. Únicamente asociado a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague y tracción delantera. Es un motor que tiene muy buena entrega de torque en la zona baja del cuenta vueltas. No es necesario exigirlo tanto para poder obtener
buen desplazamiento, buen empuje. Es un motor que responde para mí mejor en la ciudad, ya que le brinda bastante agilidad a este vehículo, y la caja de alguna manera se siente más cómoda trabajando cuando no la exigimos, cuando no demandamos desempeño dinámico. Cuando andamos tranquilos, los cambios son prácticamente imperceptibles, pero por ejemplo, ahora en la ruta que queremos acelerar, buscamos respuesta, la caja patina, se demora en poner el cambio y también percibo bastante turbo lag. Y de hecho, una vez que empieza a empujar, el torque se siente y realmente no le cuesta ganar tanto velocidad hasta los 100, 110 kilómetros por hora. De ahí arriba le va a empezar a costar un poco. Es un conjunto que funciona muy bien en cuanto a confort, pero no tanto cuando empezamos a acelerar un poco y a buscar desempeño dinámico. De momento no tengo cifras de consumo, tampoco de desempeño, todo eso lo vamos a ver como siempre en una prueba de manejo completa. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre este vehículo. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Si les gustó el video, no se olviden de darle clic al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. Hasta la próxima.